Fala galera, vocês conhecem, né, aquele programa espanhol que passa quase o tempo todo falando do Vinícius para ganhar audiência, né? O tanto que eu tô de saco cheio desse programa é uma enormidade, viu? Enfim, um dos integrantes que mais pega no pé dele deu uma entrevista e, obviamente, né, o tema Vinícius entrou no assunto. E cara, é um absurdo, viu? Eu tô realmente começando a duvidar que eles são apenas personagens. E pô, não sei o que é pior, viu? Se é algo sério ou se é tudo para audiência. Creo que en Madrid le faltaba una estrella y han intentado que esta estrella sea Vinicius. Y Vinicius no da el callo para ser estrella en Madrid. Es buen jugador, pero no puede ser la estrella del Real Madrid. No puede ser. Hablando de Vinicius, en el Chiringuito ha habido mucha polémica, sea contigo que con otros tertulianos. Pedro Bravo tuvo unas palabras que ahora vamos a ver, bastante polémicas en contra de Sí. Vinicius. Veámoslas y las comentamos ahora. Hay que respetar al contrario. Y cuando tú metes un gol al contrario, vale, si quieres bailar samba, te vas a Sambódromo en Brasil. Aquí tú lo que tienes que hacer es respetar a tus compañeros de profesión y dejar de hacer el mono, que es lo que hay que Mira, dejar. Y perdona, respetar. perdona, un Ya está, respeto primero ya para está bien, hombre. Vinicius. ¿Racista? No, qué va. No, y te digo, primero de todo, porque conozco a Pedro, es un tío de maravilloso y lo pasó muy mal, luego con esto. Se disculpó, el programa creo que también a través de Josep pidió disculpas. Al final creo que se puede malinterpretar la frase, porque se puede malinterpretar, pero joder, es una expresión que aquí en España se utiliza. Hostia, no hagas el mono, tío. O sea, y no es un tema racista, no hagas el tonto. Y te puedo asegurar que Pedro quiso expresarse de esta manera. O sea, no hagas el tonto, no te pongas a bailar cuando vas ganando 0-3 en el Metropolitano. Pedro, te puedo asegurar que no. Bueno, es que no hay cabida en el chiringuito para una persona racista ni homófoba. Es que no duras nada, un minuto. Al Chiringuito, a raíz de esto, hubo una serie de follones con Vinicio, etcétera. E incluso se os acusó, más a Pedrerol, de haber amenazado a Vinicius. Luego salió Pedrerol Sí. diciendo que era mentira, que era falso y que además iba a denunciar a estas filtraciones falsas. ¿Sabes cómo va el tema o ni idea? Sí, te voy a ser muy sincero, no tengo absolutamente ni idea, ¿vale? Lo que sí que te puedo decir es que hablar mal del chiringuito o meterte con el chiringuito o salir a un medio de comunicación y hablar del chiringuito, joder, tiene repercusión. Sí, sin duda. Entonces, de hecho, si yo estoy aquí es porque trabajo en el chiringuito. Si yo mañana me voy del chiringuito y pusiera algo malo, seguiría teniendo repercusión. Si no, ya dejo de tener repercusión. O sea, hablar mal del chiringuito te da cuota de pantalla. Y creo que, te digo sin saberlo, te digo es mi opinión, ¿eh? Creo que el entorno de Vinicius quiso atacar al chiringuito para ganar algo de protagonismo. No sé, no sé. Pero ya te digo, no tiene mucho recorrido el tema. O sea, no te puedo asegurar que en el chiringuito es imposible trabajar ahí si faltas al respeto, si eres racista, si eres homófobo. Durarías, ya te digo, un minuto. Tú has lanzado también varios tweets en contra del comportamiento de Vinicius. Lanzaste uno, creo que hace 2 o 3 días, este en concreto, después del Atlético. ¿Qué es? A ti lo de esta mañana es lamentable. Sí, lo de esta La mañana aceleración del sería. provocador Vinicius hacia la afición del Atlético con gestos obscenos es también lamentable y sancionable. Sí, lo de esta mañana me refería porque justo esa mañana había sucedido lo del muñeco que habían colgado Sí. ahí, que espero y deseo que pillen a los cuatro tontos que hicieron esto, los metan en la cárcel, que es lo que se merecen. Pero es que luego, te lo decía antes, creo que hay jugadores, especialmente en este caso, por ejemplo, hablamos de Vinicius, que no están rodeados de gente. Que al final son. Es que, tío, es que lo entiendo además. Es un chico que debe tener 20 años. Cobra lo que tú y yo vamos a cobrar en 14 vidas. Tiene absolutamente todo lo que quiere. Coches. O sea, lo tiene todo. Tienes que tener una persona al lado o varias personas que no te digan todo el día, hostia, qué bien lo haces todo. Y qué bonito y qué tal. Tiene que haber alguien que te diga, oye, esto no. O sea, esto no. Y ves con cuidado con esto, y ves con cuidado con esto. Y la mayoría de estos chicos, que sobre todo vienen de fuera y tal, pues vienen con sus 10 amigos. Le pasó un poco a Dembélé, le pasó un poco a Neymar.
que todo es precioso, todo te dicen qué bien lo haces y qué bien has jugado hoy, y que hostia, estás a veces, no sé, a la manera de celebrarlo lo has hecho. No, tío, le tienes que decir, esto no lo puedes hacer, porque es malo para ti. ¿Para ti qué es lo que te molesta? ¿Que baile? O... No, a mí que baile lo que quiera. A ver, que baile. Si vienes al Camp Nou y vas 0-3 y te pones a bailar, para mí es una provocación. Para mí, bueno, es una provocación. En casos de, no solo de Vinicius, de otra gente que... Por ejemplo, Neymar, cuando se ponía a hacer lambretas contra Athletic... Sí, pero eso es diferente. Para mí es diferente, primero porque es un lance del juego, estás jugando a fútbol, sí. Que eso no quiere decir que te venga un central y te diga, perfecto, tú haz bicicletas y tírame un caño que yo luego te haré lo que te tenga que hacer. Eso es fútbol. Y ya está, ya hay un árbitro ahí para decir tarjeta roja si me ha roto la tibia. Tarjeta roja y ya está. Pero todo esto para mí es provocar. Este gesto del tuit este... hay un vídeo, al principio él se pone a celebrarlo y a bailar con la afición del Real Madrid, pero es que luego aquí es cuando se gira, que es donde está la afición del Atlético de Madrid, arriba de todo en el Bernabéu, y hace el gesto este de que os den y que os den por culo. El mismo que hizo también Simeone. Exacto, el mismo. Para mí esto es provocar, porque lo único que está haciendo es faltar al respeto a la afición contraria. Y lo único que haces es que es malo para ti, porque el siguiente partido la gente sabe esto. Y el lateral que te tiene que cubrir ya te tiene manía. Y el central que te tiene que cubrir ya te tiene manía. O sea, yo si fuese amigo de Vinicius le diría, si es que no hace falta esto. Si acabas de marcar el gol, celébralo con los tuyos, porque estoy seguro que con 30 años esto no lo va a hacer. Estoy seguro. Porque la habrán cazado más de una vez y porque habrá alguien que le diga, esto no lo hagas más. Es fútbol. ¿Y tú crees, bueno, lo que decías del muñeco colgado del puente con la camiseta de Vinicius, que ahora nos lo pinchan, ¿tú crees que con estos tweets que lanzas, bueno, con este, has lanzado más sobre Vinicius, has hablado sobre el programa, lo has criticado, etcétera, crees que, obviamente, no es lo que buscas, pero crees que un poco lo que generas es que gente que es idiota haga este tipo de cosas? Hay mucha gente que en redes me ha dicho esto, a mí, o a Cristóbal Soria, o a compañeros, ¿no? O incluso... Desde Brasil al día siguiente, artículos de que si yo era racista y que se no sé qué, no sé cuántos. A ver, yo doy mi opinión. Yo no puedo hacer que alguien diga esto o que alguien diga lo otro. O sea, lo último que pretendo es que pasen cosas de estas. Es lo último. Es que es más, a lo mejor estoy poniendo este tuit o estoy dando esta opinión, igual que te estoy diciendo ahora, si Vinicius fuera un poco listo, diría, oye, este tío le tengo mucha manía, pero es que el cabrón tiene razón. Si sigo haciendo esto, lo único que provoco es esto. O sea, yo no lo provoco, lo provoca él. O sea, la gente no le tiene manía a Vinicius por mi culpa. La gente le tiene manía a Vinicius, pues porque cuando va a jugar al campo de Osasuna se pasa toda la segunda parte insultando al lateral que le está cubriendo. Y cuando se va al campo del Mallorca, faltando 10 minutos, le dice, vais a bajar a segunda. No es mi culpa, no es culpa de un tuit. O sea, no tenemos tanta fuerza como para... O sea, al final la gente ve la tele. Tenéis, sí, no, pero coño, pero la gente no, que los cuatro tontos que colgaron esto no saben a lo mejor ni quién es J. Jordi ni quién es el Chiringuito. O sea, no puede ser que nos señalen a nosotros como culpables de esto. No puede ser, o sea, la culpa la tiene él. Pero lo que voy es que quizá toda esta campaña de Vinicius baila, Vinicius no bailes, no hagas esto, no hagas tal, se está yendo un poco de las manos. Y al final él es un chaval de 22 años que sí, que se lo tendrá creído, que sí, que hará cosas que no tiene que hacer, pero hostia. Ya, pero 22 años también los tiene Pedri, también los tiene Valverde, también los tiene Gavi, también los tiene muchísimos jugadores que no hacen esto. Y para mí son mejores. Y al final yo no los señalo, si es que lo señala Ancelotti. Ancelotti sale en rueda de prensa y dice, es que Vinicius tiene que aprender mucho todavía. Tenemos que ayudarlo a que aprenda todas estas cosas. Yo no lo señalo, si lo está señalando su entrenador, que está viendo el día a día decir, chico, esto no lo puedes hacer. Es el propio Real Madrid que tendría que trabajar a este chico para que dejara de hacer esto. Porque es que al final se le ha cogido una manía, no por tweets de gente que salimos en la tele, se le ha cogido manía porque, coño, va a los estadios y en San Mamés, que creo que es, si no la mejor afición, de las mejores de España, y nosotros pusimos un micro a la salida de San Mamés y de las 10 preguntas que, de las 10 personas que se preguntaron, 9 dijeron Vinicius es un provocador. Y yo ahí no había puesto ningún tuit. ¿Y tú no crees que tú también eres un poco provocador? Sí. Sí, pero claro, es otro tipo de provocación. O sea,
lo mío entra, lo mío y creo que algunos tertulianos del programa es más una guasa o un pique sano entre nosotros. O sea, yo no he ido nunca por Madrid riéndome la gente de Madrid. O sea, me puedo hacer una coña a Tomás Roncero, a Edu Aguirre, a Alfredo Duro, sobre todo porque son amigos míos. Y al ser amigos míos me doy la licencia de poder hacer una broma, igual que él sabe que me la puede hacer a mí. Pues yo nunca iría por Madrid, o sea, yo no iría un día al Bernabéu y me pondría a reír de la gente o de intentar provocar. No soy tonto. No porque dure un minuto. No, ya, obviamente. É até difícil ver isso até o fim e não querer dar um soco na tela do computador ou jogar o celular pela janela. E eu pensava, de início, né, que esse programa era pequeno lá na Espanha. Mas não, cara, os caras são tudo gigante. E, obviamente, né, tudo que eles pautam vai repercutir, por mais estúpido que seja. E a gente reclama da imprensa daqui, né, mas não tem nada, nem de longe, tão bizarro quanto esses caras aqui, viu? E é isso, pessoal. Até a próxima.